¿Qué tal, furiosos y furiosas del kayak fishing de Argentina y el mundo? Mi nombre es Sí, es un video en 360 grados. Puedes mirar para todos lados, haces así con el celular, para abajo, para arriba. Y zoom, es decir, haces así, toca la pantalla y haces zoom. ¿Volvemos? Mi nombre es Fabián Mateos y estás en este querido canal titulado Kayak Fishing con Fabián Mateos. Y si das vuelta vos, porque yo ahora ya no te lo hago, que te acostumbraste, haces así, vas a ver que viene Miguel ahí atrás. Podés ver todo, o sea, ahora hay que estar al detalle, porque si no, siempre está el amigo que por ahí, mira, ahí está Miguel del lado de atrás, míralo. Hoy estamos en Playa Sunrider. Hace personalmente bastante que no vengo a esta playa. Pará. ¿Quién es Miguel? ¿Cómo no sabes quién es Miguel? Miguel Vinciguerra, acá abajo en la descripción, juro acordarme, voy a poner el enlace al canal de él. Así que andá, mirá, tiene la aplicación Pescom, que podés bajarla, tiene un compendio de todas las aplicaciones que utilizamos para el kayak fishing, como Winguru, Estado del Mar y otras importantísimas, así que a bajarse Pescom y a suscribirse al canal de Miguel y por supuesto acá. Bueno, Playa Sunrider, un día muy lindo, hay una ola aparentemente de 0.60, 0.70 decía el pronóstico, con digamos un retraso de unos 8 segundos, 7 segundos decía en uno de los pronósticos, en otro decía 10 segundos, en otro decía, bueno, listo, no importa. Vamos a ingresar a hacer una pesca por mi parte variada, variada de estas zonas, que les voy a dar un detalle, les voy a dar un detalle. Sinceramente, en las playas del sur de Sunrider, estamos hablando Torrent del Monje, Cabo Corrientes, no tengo buenos datos de pesca. O sea, si vos vas a ir con intenciones de hacerte el día, olvídate, no vayas para ahí porque no hay mucho. Hoy es 8 de octubre, si no me equivoco, y te digo de que el reporte allá es penoso. Hay como unos 30 kayak, 35 en Luna Azul, una playa linda también, cómoda, bajás el auto, lo dejás a metros del agua. La ola rompe más ahí, atención con eso. Pero bueno, nosotros venimos acá, que es el patiecito del fondo de Miguel. Nada más, acompáñame que vamos a hacer la entrada y vamos a ir al pocito de Miguel. Bueno, vamos a entrar. Hoy no hay mucha sola, está lindo. Igualmente, ahora voy a hacer un videito dentro de poco con imágenes que ya viste, explicándote un tema de levantar la proa del kayak. Te voy a explicar después para ti. Bueno, ya estamos ahí. Hermoso. Buen día. Pero no se ve muy bien el... Cualquier cosa me chiflan. Ah, ahí lo vi, ahí lo vi. Buena pesca, chicos. La primera está acá. La segunda, esa está acá.
Bueno, siempre trato de ser respetuoso con el pescador de costa, que somos todos uno, porque yo también pesco de costa. Cuando puedo pescar, ¿no? Bueno, ya nos vamos despacito para adentro. Mirá qué hermosa Mar del Plata, y con el mar así, ¿no? Qué hermoso que está. Igual esta zona, mira, hoy me paro. Fíjate ahí, ¿ves esta ondulación? Hoy es totalmente improbable que se arme acá algo. Pero ojo, alguna vez se puede llegar a armar acá una ola, de esas que de vez en cuando viene solitaria y te lleva hasta allá. A tener mucho cuidado cuando vos salís, sobre todo en estas playas que vienen con escollera en T, así. Cuando salís, conviene a veces abrirte bien hacia adentro del mar, no tan pegado a la escollera, dependiendo del día, porque puede pasar de que de la nada se arma una ola, empieza a romper. Esto sabemos que no le ganás a la ola en ningún tipo de sentido, y lo único que podés hacer, si tenés suerte, es quedarte arriba y surfearla para algún lado si tenés algo de dominio de la pala. Terminás contra las piedras, o te tirás antes al agua para no pegarte el golpe de tu vida, y después obviamente te va a llevar una y otra ola hasta que te golpees con las piedras y no tenés suerte que alguien te saque. Bueno, lo espero a Miguel, que está viniendo atrás, y ya la próxima que prenda va a ser para filmar la pesca. Ahí viene, mirá, no. Ahí viene. No, ¿tenés seguro, macho? No. ¿Tenés seguro, loco? No, mirá, miren quién está acá. Che, te hago una consulta. Yo estuve viendo ahí un video que te habían filmado Paco García, a quien le mando abrazo para vos, Paco. ¿Qué año era esa nota? Dios mío, mirá que poco bien grande la fecha. No, pero los argentinos no leemos. No leen. Y si leemos... No, pero pará, si leemos, ¿qué hacemos? Ponemos una cámara y un video, ¿para qué? Para que el que no leyó, ahora lo vea. ¿De qué año es? Volvemos a nuevo. ¿2008? Bueno, cuando yo empezaba era esa nota, entonces. Mirá vos. Estaba por retirarme. Ya te estabas por retirar, ¿no? Qué bárbaro, Es así la vida. Bueno, los primeros inicios acá ya los contaste mil veces, mira, pero... Yo cuando entré en el 2002, al principio del 2002, ya había como 15 callas acá. Había varios conocidos. Es sarcástico, él es así. Todos tenían Waikiki encima. ¿En serio? Porque era el único que había en ese claro. Momento. No, en diciembre del 2002 no sé si había tanto, me parece que no había nadie. Enero, fin de enero del 2002. ¿Y cuántos había? Uno. No, había como ahora, 30. Sí, ¿no? Igual. Bueno, mira, iba a cortar el video y vino mi amigo ahí, bueno. Ahora... vamos al pocito de Miguel. Vamos a ver, la otra vez, ya que tenés la cámara ahí prendida. Dale. Perdí tres líneas. ¿En dónde? Acá en el pocito. ¿Por qué? ¿Por el toscón? Vamos a ir un poquito más alejado. Toscón, pescón. ¿Qué? ¿No sabés lo que es pescón? Si querés tener un pescón, tenés que bajarte la aplicación de Miguel. Pesca con Miguel. ¡Pescón! Che, esto te sale una plata, Mirá sí, que... El dólar y medio que pagan por... Hay canales que están llorando. YouTube, dejate de joder. Qué bárbaro, Vamos a ver, me parece que está el tocayo ahí, Cañeres. ¿Sí? Bueno, vamos a ver a ver si está. Me pongo a anclar solo. ¿Sabés qué? Soy más rápido que vos anclando. Che, ¿ya está el nudo? ¿Ya lo hiciste? ¡Qué cachivache! Está acá Miguel Caviedes, del otro lado estamos como a, no sé, 3 metros y pico. Por eso estoy sin el babijo, dice mi hija. ¡Babijo! ¿Viste que Miguelito acá mostró por el canal de Miguel? Ah, ¿no lo viste? Bueno, fíjate, anda el canal de Miguel, no te voy a contar nada. Mostró una corvina muy linda que tiene un porte bastante lindo, te voy a decir. Entonces,
Yo obviamente respeto la zona de pesca, no voy a jorobar, a ponerme al lado de nadie, porque es molesto, vos tenés que hacer lo mismo. Si alguien está pescando, no tenés que ir a jorobarlo, hermano, ponete en otro lado, buscá tu pesquero. Che, no me lo dejé muy largo así caigo arriba tuyo. No, esto lo corto. Está listo. Tenés que ir a otro lado, ¿me entendés? No a joder al pobre tipo que está pescando, que se está matando hace una hora por ahí buscando, cebando el agua, no. Ya tiré el ancla. Da, venite más para acá, así pescamos los tres. Bueno, me ahorró Miguel Caviedes de anclar. Qué cachivache que soy. Bueno, ¿dónde está Miguel Caviedes? Lo tenés ahí atrás, viejo. Ahí te está saludando. Gran tiburonero, si los hay, del mar Atlántico argentino. Que nos quedan, ¿cuánto? 2 meses y moneda. Ya estamos ahí. Ya hay que empezar a desempolvar los 6-0. Claro, ponerle un poquito, ¿no?, de aceitito, mirar las líneas. Yo las vengo mirando todo el año. ¿Qué voy a mirar? 15 minutos antes agarro todo lo que tenía del año pasado y salgo. ¡Qué bárbaro! A ver si está quejando de algo allá mi amigo. ¿De qué se estará quejando? Andá a saber, pero bueno. Ah, ¿que no hablo nada? ¿Te acordás el video que dice, ay, cómo grita, la verdad me tiene podrido? Y me pasan el clip a mí. Y lo pongo después, ¿no lo viste el video? Bueno, acá te lo voy a poner. Después lo pongo abajo de todas las veces que hace, ¡ah! Sí, está enloquecido que sacó un tiburón, qué manera de matarme de risa. Bueno, lo que pasa, se ponen viejos y bueno, hay que entenderlo, la tercera edad, ya... No es lo mismo, no es lo mismo. La capacidad de tolerancia es distinta. Y bueno, ¿qué va a hacer? Todos vamos a pasar por eso alguna vez. Está escuchando ya. Estoy al lado de Miguel Caviedes. Acá, mirá, anzuelito 1-0 de Flanders, este, no 2-0, más chiquito todavía. De Flanders, encarnado en el fondo. Hoy viene con brazolada bien cortita. Mirá, ¿ves? Bien cortita. Unos 30 centímetros más o menos de brazolada abajo y vamos a ir al agua. Mira, ahí voy a poner la carnadita de nuevo acá. Cerramos esto, ahí está. ¿Te llama la atención esa cajita? No, esta que tengo acá no, la que tengo ahí adelante. Bueno, un regalito ahí de Miguel. Este cuchillito lo voy a dejar también acá. Y ahí tengo unos chichecitos. Si llega a haber algo de pique, algo, no, no, lo voy a poner. Pescadillola, ¿no? Sí, eran chiquitas y ahora empezaron a levantar un poquito más. A ver. Mirá. Qué grande, che. La pianita está sacando tocayo. Esas son exquisitas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y a cara de roca se enganchó. El cara de... ¿Pero cómo era el título del video? Yo agarro y digo, lo primero que van a pensar fue con maldad. Bueno, ahí tengo pique. Vamos, tiempo real, a ver. No, pique, pero se fue. Digo, en donde vean la maldad mía, donde vean ahí a Miguel, diga, pescando frente al cara de la boca, obviamente no van a pensar de que era el monumento que explicaste con sabias palabras ahí. Decía, ah, mirá, le dijo cara de la boca a su amigo. ¡Clic! A ver qué dice. Qué malo que soy, ¿no? Y anduvo, Son malos, la gente es mala, che. ¿Por qué es tan mala? Saca algo, por favor, no te voy a hablar. Bueno, no hablo más. Acción. ¿Saco algo? Ahí la tenés. Para vos, ¿eh? Me dijiste que saque, bueno, ahí está. Claro, ¿para qué? A ver, ¿me está incitando a la violencia? Listo, ahí tenés. Pescadillas. Mirá. Esta es para vos. Bien ahí, ¿eh? Viste, vos me incitás la violencia. ¿Para qué me decís que saque algo? Bueno, pará, querida. ¿Para qué me decís? ¿Eh? Ahora me voy a poner loco. Ya, ahora me calenté. Bueno, mirá qué hermosa pescadilla, mediana. Estamos filmando para el canal de Miguel y para este. Todo completo. Bueno. Corto, encarno y volvemos.